Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Solao. Colombia. Desde Cali, Colombia, para el mundo. Genial. Tiempo. Real. Partidas a 2,000 pesos. Bienvenidos a Tiempo Real. Hoy y en los próximos dos programas hemos decidido brindarle nuestro espacio a los estudiantes de la clase de Autonomía de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Siguiendo con el formato de Tiempo Real, los estudiantes trabajaron en la realización de crónicas audiovisuales bajo el tema ¿Qué hay detrás de la rumba en Cali? Ellos tuvieron la oportunidad de conseguir un personaje y abordar el tema desde su propia mirada. Hoy en Tiempo Real, ¿qué hay detrás de la rumba? Tiempo Real, de verdad. Para todos nosotros es muy normal el mundo de la rumba, la música, el baile, el licor, pero ¿cómo lo vive una persona un tanto diferente? Veamos. Mi nombre es Frankie Moreno Quiñones, tengo 25 años, soy torero, soy bailarín de streetie, bailo en las discotecas con muchos amigos más. Medio de un amigo que somos bailarines, cuando lo llaman a fiestas, a discotecas, en todo, digamos, Valle, Cali, todos lados, nosotros vamos a bailar, animamos fiestas, yo soy torero también. Pues hacer streetie, porque la gente se ríe mucho y la gente, nosotros animamos mucho una fiesta, la discoteca más que todo, con mis amigos, que somos, animamos mucho a la gente, bailando streetie, reggaetón, todo eso. ¿Quién te instruye en los shows y en el vestuario? Pues por medio de la televisión, nosotros miramos, mi mujer también le hace la ropa mía, ella la que me la hace la ropa, ella misma cose, y por medio de la televisión miramos lo que vamos a salir de moda, y eso nosotros lo ponemos. Me han salido muchos éxitos, gracias a Dios. Pues la que más éxito me da cuando nosotros hacemos streeties y bailamos, y como cuatro pequeños que bailamos, salimos en tangas brasileras y bailamos por medio de la fiesta y le da mucha propina. Bueno, Franklin, ya que nos encontramos en uno de los lugares en los que trabajas, pues, haznos una muestra de lo que tú haces. Nada, bailamos, claro. Oye, este ritmo es bacano, baila y no te haga la difícil. Mami, cógelo easy. Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas. Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas. Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas. Este ritmo es bacano, baila y no te haga la difícil. Mami, cógelo easy. Ponte pa' las cosas, ponte pa' las cosas. Ponte pa' las cosas. Bueno, Franklin, después de este show tan original, cuéntanos, ¿por qué decidiste acudir a este trabajo? Pues no tenía más trabajo porque yo estudié muy poquito y no, nadie me recibió donde trabajar. Entonces me ocurrió la bailar en la discoteca con mis amigos y ganarme así la vida diaria de todos los días. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Pues que el gobierno nos da los mismos datos a nosotros, porque a todo el mundo lo ayuda y a nosotros nos discrimina mucho. Por lo pequeño y a todos los desplazados les ayudan, a uno, a cualquiera les ayuda menos a nosotros, ya, ya por lo último. Y más que yo tengo un hijo que se llama Fabián, lo tuve que mandar para Cincelejo porque no tenía con quién dejarlo. Y el trabajo mío es viajando y en la discoteca más que todo, casi para ganarme la vida y para mandarle plata a él. Franklin, ¿qué tan grande es la competencia en tu medio? Cuando sale el hombre más pequeño del mundo que llamaba Willy, que todo el mundo lo miraba a él, a nosotros ya lo dejaban por fuera. ¿Cómo era que el presidente le regaló una casa a él y a nosotros no, ni los visitan? O sea,
ni sabe que nosotros existimos para ellos. Ni el alcalde ni nadie. Nada, ni el alcalde, nosotros teníamos una reunión con él y nos dejó plantado, nunca llegó. Yo ahorita vamos para otra discoteca a rumbear con mi... Vamos a rumbear, no, a llamar a edición a otra gente. El otro día me quité los interiores completos y había un poco de gente y no sabía. Me quité todo y la gente ¡guau! Apenas me vio. Para Frankie la noche apenas comienza. Como pudieron ver, ya me hizo un striptease a mí. Ahora se dirige a otras discotecas a continuar con sus shows. Esto ha sido una pequeña crónica para Tiempo Real de Verdad. En esta crónica conoceremos a una trabajadora nocturna que vive del rebusque y hace del trasnocho su forma de vida. Mi nombre es Cintia María Cuenca González, tengo 24 años, soy cantante, filmadora del mariachi Caballo Blanco. Hace aproximadamente 2 meses que empecé con esto. Es hereditario, pues como venimos de familia de músicos. Ahí está el mariachi. Pues me gustaba mucho ese programa, entonces pues eso fue lo que más me motivó también, pues porque yo quería ser pues como ella, o quiero ser como ella, o mucho más que ella. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Esta es la foto de todo el grupo. Esta foto es la de los cumpleaños de mi mamá, pues acá están mis hermanos, pues lo del grupo. Estos son ya clientes. No, pues este vestido significa para mí mucho. Igual es uno de los vestidos que no, que pues es el primer vestido que uno ve diferente acá en la quinta, porque pues por lo general siempre son los tradicionales, que es el chamarra, el chaleco y vestido. O sea, yo quería algo como diferente para eso. En este momento vamos para una serenata, para los Pancha, a un matrimonio. Yo por ser mujer me cuidan mucho. Pues igual las bromas que siempre ellos hacen, pero... Ya hago de cuenta que pues que yo no voy ahí. O sea, porque por lo general yo hace pues sus chistes. Como, no, pues estamos esperando que nos reciban para Trump filmando. Por eso vivo esperando. Algunos grupos de mariachi pues son muy pocos, son por ahí que 2 grupos que los usa tomar y van y se presentan, o sea, se van a trabajar así. Por ejemplo, ahí en la quinta hay unas personas que han sido muy egoístas, nos han quitado clientes, nos han hecho pasar por el mariachi. Entonces, la competencia es bastante dura. Pues salimos tipo 6 de la tarde, llegamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando es un fin de semana, más que todo el sábado. Porque el domingo pues ya es un poquito más de descanso, ya tenemos por ahí 2, 3 serenatas, entonces ya descansamos un poquito más. Nosotros hemos dado con clientes que no son como, nos apegan a la plata. Entonces lo que uno pida pues ellos lo dan, con tal de que uno lo complazca, con tal que las canciones que ellos quieran escuchar las cantemos. Entonces no importa el precio que nosotros le pidamos. Y a veces empiezan los clientes a recochar y es entonces ya como que yo me detengo, yo no, eso no va conmigo. Porque empiezan así a hablar, que a echarle piropos a un tipo, pero yo los ignoro totalmente. Hago de cuenta que eso no va conmigo. Porque aquel cariño que quisieron tanto me lo dio.
Bueno, hoy conocimos a una mujer que trabaja en las noches, rodeada de hombres, vendiendo su voz. Esto fue una crónica para Tiempo Real. ¡De verdad! Hoy nos vamos a ver con alguien que nos va a explicar qué es el pole dance y qué significa eso para ella y por qué lo hace. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues yo soy licenciada en arte teatral. Yo soy actriz de teatro básicamente y un día pues iba a ser un personaje que es una prostituta en una obra de teatro con la que me gradué. Entonces pues no tenía como esos elementos sensuales que necesitaba para hacer ese personaje y me aconsejaron que viera clases de pole dance, que era un baile erótico y todo. Pues yo entré a una academia de pole dance y me enamoré no del baile erótico, sino de la forma de entrenamiento para el cuerpo, de cómo se iba marcando las líneas del cuerpo, de la fuerza que se necesita para estar en el pole. Entonces pues me quedé allí, pero básicamente entré por un personaje y me quedé como un estilo de vida sano y saludable y una manera de hacer ejercicio. Como ir al gimnasio, pero de una manera mucho más dinámica y divertida. Pero ha sido, digamos, un entrenamiento básicamente para el cuerpo y con el cuerpo. No tanto de baile, sino de acrobacia, de hacer figuras. Bueno, estamos aquí en la cocina de María del Mar, que nos va a dar una guapa panelita antes de salir al show para refrescarnos. Hacen pole dance con zapatos para entrenar, ayudan a tonificar mucho las piernas, el abdomen, lo ayudan a mantener a uno súper erguido, súper estirado, entonces son ideales para hacer pole dance más avanzaditos, no tan básicos. La ropa con la que entreno es esta, estos shorts, que son como unos cacheteros porque son más cómodos, son más frescos, además permiten como todo tipo de agarres. Utilizamos tops porque necesitamos muchas veces la parte del abdomen para agarrar, y pues las blusitas del pole. Vámonos. Listo, nos vamos ya. Vamos a ir al show a ver cómo nos va. Estamos en Pole Art Dance Studios, la escuela donde yo empecé a hacer pole dance hace un año ya, y aquí he aprendido lo que van a ver. Esta es una fiesta privada solo para chicas en Pole Art. ¡Qué pena! Bueno, aquí en Cali las mujeres solamente tenían la opción de ir a un gimnasio tradicional, montarse en una bicicleta estática, hacer pesas o, bueno, academias de salsa. Pero en el mundo y en Europa y en Estados Unidos, ya hace 5 años se han abierto estos gimnasios de pole dance. No, es igual, es divertirse uno mismo, ¿no? Uno no baila, pues yo no soy de las que bailo para la gente, sino para mí misma, y eso es lo que puede divertir más al público, ¿no? Pole dance ha salido de los nightclubs a los gimnasios para poder darle oportunidad a todas las mujeres que queremos practicar este deporte. Pero sobre todo, nos encanta jugar a ser divas. Bueno, esto fue lo que nos mostró María del Mar y todas sus compañeras pole dancers. Lo que podemos concluir es que el pole dance también es un buen ejercicio para el cuerpo, no solamente rumba, es un estilo de vida. Esto es una crónica de tiempo real, de verdad. Cada vez que salimos a rumbear, en lo único que pensamos es en pasarla bien, en desestresarnos, en bailar, pero olvidamos a veces que para muchas personas nuestra diversión es su trabajo. Por eso hoy vamos a conocer a Felipe, una persona que trabaja en la rumba.
Felipe Valencia, tengo 23 años y soy DJ y productor. Arranqué en el 2007 la parte de producción y pues la parte de DJ, haciendo un curso pues en una escuela reconocida de la ciudad. Es una de mis fuentes, de mis mayores fuentes de ingresos. Hago un poco más de un mínimo, casi dos mínimos al mes, entonces pues bastante bien, por trabajar solo fines de semana. Creo que lo que marca la diferencia de cada DJ es su feeling. O sea, ese sentimiento que transmite al tocar, su energía o el tipo de sonidos específicos que le gusta, todo eso que va envolviendo y va haciendo sentir pues al público. Bueno, Felipe, ya que conocemos un poco más de tu oficio, vamos a ver cómo es que le das vida a la rumba. ¿Cómo se manejan los ritmos en la rumba por parte del DJ? Pero, o sea, la idea es, digamos, uno obviamente cuenta una historia, o sea, empezabas como con algo suave, ir amenizando a la gente, un poquito de ritmos, poco a poco va subiendo un poquito más ritmo, un poquito más de voltaje, teclados un poco más atacados, o sea, como más sequitos, que la gente vaya sintiendo un poco más como la fiesta. ¿Te mantienes siempre sobrio en la rumba? Depende, pues a veces de pronto uno quita trago, pero pues preferiblemente estar lo más sobrio posible pues para hacer un mejor trabajo. Igual es como el profesionalismo como tal. Aquí tengo una caja de ritmo, entonces vos puedes, digamos, estar metiendo un poco. Aquí tengo unas congas con unos efectos de reverb y un poquito de delay. Entonces le puedes dar a cualquiera, tiene sensibilidad al golpe, entonces dale. María del Mar. ¿Qué tal está la rumba? Está súper chévere. La música es súper buena. Ustedes, niñas. Hola. ¿Cómo te llamas? María Camila. ¿La rumba cómo está? La música. Buenísima. El DJ. Excelente y súper papi. Luego de conocer un poco mejor la labor de un DJ en la rumba, el trasnocho, la concentración y la dedicación que este le amerita, creo que voy a valorar un poco mejor su labor la próxima vez que vaya a ir a rumbear. Muy bien, esto fue una crónica para Tiempo Real. Los jóvenes esperamos con ansias el fin de semana para escapar de la rutina. Y con la llegada del viernes en la noche aparece el plan de la rumba. Lo que para muchos es diversión, para otros es un lugar de trabajo. Por eso, hoy nos vinimos a la novena a encontrarnos con una persona que sale todos los fines de semana a la rumba, pero a trabajar. Bueno, Jessica trabaja aquí en el bar de mesera. Vamos a conocer más acerca de su trabajo. Dale, vamos. Cuéntame, ¿hace cuánto trabajas aquí? Más o menos 3-4 meses, porque empecé antes de entrar a estudiar. ¿Por qué decidiste empezar a trabajar aquí como mesera? Bueno, pues de por sí me gusta tener mi plata y hacer cosas para pues siempre estar con ella en el bolsillo. Sin embargo, le hice un reemplazo a una amiga una vez y les gustó mi trabajo, entonces me dejaron para que siguiera trabajando allá como fija. Ella le hizo el cajón a la amiga y se quedó con el trabajo. Ella no quería trabajar más cuando entró a estudiar y por ende quedó el cupo como este horario de trabajo. Entró a las 6 hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, empieza duro como a las 10 de la noche. ¿Cuánto te puedo hacer en una noche? Pues mira, 30 es lo mínimo. Pero igual puedo hacer hasta 60 mil pesos dependiendo de las propinas. Regálame por unos 4 vasos. Aquí necesita servilletas, agua, cualquier cosa muy eficiente. Pero yo le voy a llevar un poquito a Jessica como para aprender qué es lo que ella hace aquí en el bar. Allá la servilleta. Ahora que esperar a que vengan a tomar.
perspectiva de la rumba, pues mira, no pierdo mucho. Igual sigo rumbeando, la gente es muy amable. Y pues a veces sí da un poquito de nostalgia cuando de pronto los amigos están en un parche, que en un asado, que están juntos reunidos tomando. Pues uno dice, bueno, listo, bien. Pero pues sé que igual se me está remunerando esto y aparte todo la pasa una chimba. Bien, la idea es enrumbarse con los clientes, a ellos a su manera y nosotros a la de nosotros. Esto es una bomba, tiene un shot grande y una cerveza. Mira, tenés que poner tu boca en el pico toda, sí. Y dejas que fluya. Pablo me sonrió mucho, trato de ser muy amable. Y si vienen con novia, siempre le hablo a ella para evitarme problemas. Me la gano es a ella para conseguir más propina. Lo que pasa es que si le hablo al man, después le deja creer que yo le estoy tirando a los perros y se lo lleva más rápido, consume. Bien. ¿Les juntamos dos meses? A mí me da mejor con los manes, obviamente, pues porque siempre, si vienen solos, te quedan de pronto a tramar o algo por el estilo. Pero igual hay casos que las viejas vienen en sus parches solas y quieren que te integres a ellas, que rumbies con ellas, que bailes con ellas. Entonces, en esos casos también va bien. Nos llamo de esta muchacha, está por hoy, hay que dejarla trabajar. Como pudimos ver, ella es una de las muchas jóvenes que aprende a dividir el tiempo entre el trabajo, el estudio y además se da el gusto del rumbiar. ¿Esta es una crónica para Tiempo Real? De verdad. Mi nombre es Juan Manuel Cardoso y yo acompañarlo soy con un personaje que se disfraza porque le gusta, porque le toca, porque le encanta y además es una persona muy, muy particular, para que no se lo pierdan a continuación. Hola, mi nombre es Juan Carlos Isasiga Gómez, soy gay, soy Juan Carlos de día, en las noches soy Paulina Pariscova. Comenzamos con un amigo muy especial para mí, que es Juan Carlos Cantillo, que es como un hermano, y entonces comenzamos en un Halloween. Y una persona que nos vio nos dijo que por qué no trabajábamos como drag queens en una discoteca que él tenía. El señor se llama Iván Bermúdez, que es una persona muy conocida en la parte de la rumba aquí en Cali. Estoy pidiendo un cierre más delgado porque hay cosas que me gusta hacerlas a mano. Yo no estudié nada de esto, soy un diseñador empírico. ¿Cómo me llegó? No te lo sé decir, pero siempre me ha gustado muchísimo el diseño. Estos maquillajes son lo que yo utilizo para colocarme la cara totalmente blanca. Con este maquillaje blanco borramos el rostro. Después de que ya uno tiene borrado todas las facciones, entonces ya uno comienza a hacerse las nuevas facciones. Me gusta mucho esto porque no tenés límites para la imaginación. La gente simplemente habla acerca de lo que ve, ¿sí me entendés? Pero nunca utilizan la palabra drag queen o performance, no. Simplemente es tú crear un personaje y llevarlo a la realidad y portarte tal cual es el concepto que tú estás manejando con el personaje. Y como cualquier persona puede ser un drag queen, pues yo me la medio reto de ser un drag queen en esta crónica. Juan Carlos, ¿estamos listos? Estamos listos, por favor. Donde hay más fiestas electrónicas en este momento y donde yo trabajo mejor es en el eje cafetero, lo que tiene que ver como Armenia, Tuluá, Cartago, Manizales y Pereira. Lo que pasa es que no hay trabajo todos los fines de semana, entonces hay fines de semana en que sí hay otros fines de semana en que no hay, y como yo no trabajo en toda la semana, entonces yo vivo con lo que me gano el fin de semana. Si yo no trabajo un fin de semana, aguanto hambre. No soy un travesti, no soy nada de eso, simplemente soy un performance, un drag queen que le estoy dando vida a un personaje. Soy Paulina Pariscova.
Claro, digamos, como mi experiencia, la verdad es que uno ve esto muy sencillo, pero créanme que mis pies están así, así y así, esto así. Es, o sea, de verdad, el sacrificio de que implica esto, el tiempo y la creatividad, es de respetarme, de mucho gracias. Respeto. Ay, también. Yo. Para cerrar, un candelazo. Por supuesto. Lo que acabamos de ver es el resultado de un amplio y productivo trabajo práctico y el criterio que cada uno de los estudiantes le puso a cada una de sus crónicas. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, pueden escribirnos a tiemporeal@uao.edu.co, buscarnos en Facebook como Tiempo Real y seguirnos en Twitter como @tiemporealuao. Sus comentarios son importantes para nosotros. Tiempo Real, de verdad. Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente.